¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo episodio de Pixar. ¡Qué ganitas! La verdad es que este juego me está encantando jugarlo y siempre tengo ganas de entrar y jugar. Esta noche no sé si haré directo o no, no tengo ni idea. Lo que sé es que esta noche voy a ir a ver Spider-Man y depende a la hora que llegue y tal, pues seguramente haga directo. Si hago será de Pixar, supongo que os lo debo. Y bueno, pues hoy venimos con un episodio bastante interesante. Hay algo que tengo claro sí o sí en este episodio y es que quiero tamearme una mantis, ¿vale? Llevo ya muchos episodios pensándolo y es que quiero una mantis, así que voy a ir a por ella. Os voy a comentar primero algunas cositas. Lo primero de todo es que ya sabéis que si os mola la serie y queréis que le demos mucha más caña, reventar ese botón de like, es algo que vea yo el apoyo en la serie. Y bueno, pues ya sabéis que la marca Rocket y todo lo demás lo tenéis aquí, que es de mis productos, mi teclado, mi ratón y todo esto es de la marca Rocket. Así que en la descripción tendréis el link y siempre lo tenéis, que es patrocinador del canal, por si queréis echar un vistazo a los periféricos y todo eso, que están geniales, la verdad. Una vez dicho esto, chicos, vamos a darle caña. Os tengo que comentar que el dragón Lo he mejorado, le he subido unos cuantos niveles, no así desorbitado, unos 5 a lo mejor. Y luego al lobo le he subido quizá más, quizá unos 8, no lo sé exactamente, simplemente los he llevado de paso y tal. Lo he mejorado un poquito al lobo, quitaba 260 más o menos y ahora quita pues 307, algo es de mejora. Luego también le he subido un pelín la vida y bastante le he subido como 3 niveles la carga, ¿vale? Lo que es el peso, porque si lo voy a usar para meterlo en cuevas, ya que bueno, esta es la mejor opción que tengo. En los comentarios sí que me habéis dicho también que, por ejemplo, la antropleura y tal pega mucho, pero al ser ahí serpiente, no sé yo si va a entrar bien por las cuevas y demás. Así que, bueno, yo voy a probar con este. Igualmente sí que lo mejor sería capturar un lobo chetado, un lobo de nivel ya que venga 120, más luego levearlo, que ya sería una bestia parda. Pero bueno, de momento este yo creo que está bien para hacer una intentura en una cueva, puede estar guay, quita bastante vida. Lo que pasa es que claro, hay bichos en las cuevas que quitan que tienen mucha vida, muchísima vida, y yo no sé si podría, por ejemplo, en la de hielo yo creo que no puede, ¿vale? Porque me peleo con osos que tienen 20.000 de vida y cosas así y yo creo que me matarían. Pero por ejemplo, la cueva del desierto, realmente los bichos que hay no son tan fuertes, no tienen tanta vida como los osos de la nieve, entonces ahí puede estar bien. Lo que pasa es que claro, luego las trampas y todo eso hay que tener mucho cuidado y tener cuidado del lobo sobre todo, así que yo qué sé, probaré y si no pues me intentaré tamear uno mejor, que sería lo suyo también. A ver estos bichos, tío, que me den ya el... Quiero que me den ya la armadura. Es que no me dan lo que quiero que me den, tío. Pero bueno, el dragoncito ahora mismo quita ya unos... Creo 500 y pico sigue quitando, ¿no? 540. No está nada mal, la verdad. Cada vez quita un poquito más. Lo he subido... Joder, me he quedado aquí atascado. Lo he subido un poquito de melee. Lo he subido dos niveles de peso, creo que les he dado. Y 3 de melee o algo así, más o menos. Y es lo único que le he subido. Ah, no, y le he subido uno de estamina también. Es que lo voy mejorando ahí un poquito. Bueno, lo explico para que lo sepáis más o menos. Ya va bastante bien de estamina el dragón. Va bastante bien de vida. Lo único sería ir mejorando más melee. Pero de momento, la verdad es que pega bastante. Bueno, lo que también quiero hacer hoy, que es lo primero que voy a hacer de hecho, es la escopeta, porque quiero probar esta pedazo de escopeta, que bueno, pues la otra es un poco ñe, porque como pega en plan, solo pega 2 tiros y tiene que recargar y tarda mucho, es como, bueno, regulera, pero quizá esta escopeta sí que sea tocha, es que no tengo ni idea. Lo que tengo que hacer, sé que tengo que hacer polímeros, que voy a hacerlos para poder craftear la escopeta, si no me equivoco, ¿vale? Si no me equivoco, voy a coger un poquito de gasolina. La gasolina la cojo de uno en uno porque si no al final la acabo gastando y no puede ser. A ver, para hacer la escopeta necesito polímeros, 25. ¿Y cuántos polímeros puedo hacer? 49, pues ya está. De sobra, en cuanto tengamos 25 y tal ya vamos a poder craftear la escopeta. Voy a coger unos cuantos cartuchos también para probar. Esto lo vamos a dejar por aquí. A ver, ¿qué llevo? La ballesta encima y todo esto. Me voy a llevar la ballesta todavía porque puede ser que la necesite para, te lo diré. Para... ¿qué es lo que quería tamear? Tío, la mantis, que no me sale el nombre. Para la mantis puede ser que necesite la ballesta, porque ya sabéis que el francotirador quita 1000 y pico. Y pues la puedo matar y no quiero matarla. Luego la pistola para ralentizarlo puede estar bien. El arco compuesto, tío, realmente... no sé, me gusta y no. Mientras tenga balas de fusil, o sea, mientras tenga balas de francotirador, creo que no lo voy a llevar, ¿vale? Cuando se me gasten las balas de francotirador, porque tengo ahora mismo muchas. Y aunque realmente son más baratas las flechas de metal que las balas de francotirador y quita lo mismo, más o menos, quitan lo mismo, pues mientras tenga las voy a gastar, ¿no? Así que cuando ya me quede sin balas, pues me empezaré a craftear flechas y usaremos flechas. De momento lo quito y así no tengo que llevar tanto peso encima. Vamos a ponernos, mira, como el hacha no lo voy a necesitar de momento, voy a ponerme la pistola para ralentizar aquí y luego la ballesta para tamear. ¿Dónde está? Aquí.
Vale, ok, me lo pongo así, 180 flechas, llevo flechas de sobrísima, vamos, o sea, me voy a dejar, no sé para qué llevo tantas flechas. Vale, así vamos bien, la magia de curación, por si acaso. Tengo comida, llevo todo, todo preparado, chicos, para hacer la captura de nuestra amiga la mantis. Voy a hacer esto primero, quiero probar la escopetilla. Hola. Ah, vale, lo tengo que coger el polímero ahora, claro. Ahí crafteamos. La pillamos. Vamos a probar esta escopeta. Habrá que mejorarla y todo también. Supongo, vamos a probarla en plan modo base. Ya sabéis que la escopeta, pues si no la mejoras, no puede usar las balas de estado. Hostia, qué rara, tío. Y lo bueno es que... Lo bueno es son las balas de estado, ¿no? Que con la escopeta, pues como no tiene mucha distancia, al final te das tú solo. Y tampoco es que sea muy allá, ¿eh? Vale, balas de escopeta tengo que tener por aquí. No sé dónde exactamente, pero sé que tengo que tener. O se las di todas a Braxter, no me acuerdo. A lo mejor se las di a Braxter, ¿eh? Voy a mirar por aquí. Yo no sé si tengo balas aquí. Mira, aquí están, vale. Aquí bastantes balas de todos los tipos. Las... Estas me pueden venir bien. Luego las de viento. Vamos a probarlas un poco todas, ¿no? Aquí tenemos la escopeta mejorada y tal. Voy a probar las normales, que son las que puedo probar ahora. Por cierto, bueno, lleva linterna ya incorporada. Esto no... Sí, y el silenciador supongo que tampoco es para la escopeta, vamos, ¿vale? ¿Dónde está? Yo sé que por aquí había un silenciador. Es que tengo armas por todos sitios, tío, aquí tengo más armas. El silenciador supongo yo... No, el silenciador, por ejemplo... Ah, mira, este franco sí puede llevar silenciador. Pues... Oye, vamos a probarlo, ¿eh? El franco con silenciador. A ver... ¡Mola! A ver... Hostia, 2000, bro. Es porque le da la cabeza, supongo, ¿no? El silenciador no hará nada. Bueno, pues se lo dejo a este francotirador y a la pistolita. Yo también le metería un silenciador, ¿no? ¿no? Realmente tampoco es que lo necesite, ¿no? Pero yo qué sé. No tengo ni idea. Es que los efectos de este juego tampoco los tengo muy altos. Voy a subirle un poquito el volumen, a ver si se escucha mejor. Bueno, pues tiene el volumen principal bastante alto, ¿eh? Igual soy yo el que lo escucha flojo y no vosotros. Vale, pues chicos, vamos a encantarla, a ver qué tal. A ver si podemos encantarla, porque no sé si necesitaré gemas y tal. A ver, la metemos aquí. La metemos aquí. Vamos a modificarla primero, a mejorarla. ¿Qué necesitamos ahora para mejorarla? Vale, le sube el daño y le sube la precisión, me parece correcto. Polímeros necesito. Y aquí necesito polímeros y metal también. Bueno, las dos cosas. Polímeros tengo aquí todavía, así que vamos a pillarlos. Polímeros y metal tengo también, así que no va a haber problema. Bueno, no sé si me va a faltar, ¿eh? Voy a coger todo el metal, pero chicos, hace falta pegar farmeada. Esta noche seguramente si hago directo voy a farmear materiales y tal también, ¿eh? Porque voy a necesitar. A ver, metemos esto aquí y esto aquí. Modificaciones, cargador. Mejorar, capacidad de cargador. Dos balas, capacidad de fuego. Ha subido el doble, tú. El doble, chaval. Mejoramos esto. Sube la estabilidad y sube el límite del sobrecalentamiento, que es que puedes disparar más veces sin que se sobrecaliente, vamos. Le encantamos de fuego porque es la única que puedo. Hostia, queda todo guapa, chaval. A ver ahora el escopetón, ¿eh? ¡Oh, my God! Madre mía, ¿eh? Qué guapa, tío. Está guapísima. Toma, chaval. Vale, lo bueno es que pega muchos perdigones. No sé cuál será la vida que quite en total. ¿Qué me pega? Hola, Bachi. Bueno, supongo que quitará bastante realmente. No sé cuántos perdigones tira, a ver. Unos 10-12 perdigones de 30 de daño. Bueno, tampoco es que tenga un daño espectacular. La otra tiene más daño. Lo que pasa que, claro, esta pues tira más balas más rápido, ¿no? Voy a ponerle, por ejemplo. Igual esto me puede servir. ¿Qué gruñe, tío? Que me está asustando. Vale, por ejemplo, las balas de congelación. Buah, es que quita mucha vida, ¿eh? Para congelar mejor la pistola, ¿no? Es un tirito, pim, pam y congelado. Porque esto te mete unos hostiazos. Entonces, las de fuego puede ser que sí que estén bien. A ver, vamos a probar. Lo que pasa es que las de fuego tengo que dispararlas lejos, ¿eh? Porque como me las dispara encima. ¿Sabes lo malo de las balas de escopeta? Que tardan en llegar. Hostia, pero joder, flipa, ¿eh? Flipa las de fuego como meten, chaval. Mete muchos más perdigones, ¿no? ¡Hostia, qué guapo! ¡Mira eso! Hostia, como mola. A ver, las de viento. Nivel 88 el bicho este. Hostia, 50, ¿eh?
Hostia, qué guapada, tío. Pues creo que las que más quitan son estas, ¿eh? Sí, sin duda. LOL. Lolada, qué guapo, tío. A ver, vamos a probar. Nada, quiero probar las azules como se ven arriba. A ver. Creo que las azules son. Hostia, qué guapo, tío. Es que está flipante, ¿eh? Wow, yo creo que todas molan, ¿eh? Todas molan, tío. Pero las que más quitan son las de veneno, que yo haya visto, ¿eh? Estas balas, lo bueno es que en las cuevas y tal te dan un montón. Yo realmente no he crafteado ninguna o casi ninguna. Pero como las cuevas te dan, pues guay, tío. Oye, pues mola un montón. Lo que vamos a hacer es... Mira, este francotirador, que seguramente no lo voy a usar, a no ser que tenga mucha, mucha vida el bicho. Me lo voy a guardar. Vamos a poner la escopeta de emergencia para ir probándola. Y vamos a poner aquí la ballesta. Nuestro objetivo, como digo, chicos, en este episodio es tamear una mantis. Mira, tengo tanta confianza en que voy a tamear una mantis que me voy a craftear el este, a ver. El saddle. Mantis. Vale, creo que no se hace. Mantis. Silla de montar mantis, nivel 30, se craftea encima. Cuero y cobre. Vale, supongo que tendré aquí en este armario. Cuero y cobre 11. Vale, creo que aquí voy a tener. Es que tengo de todo repartido. Mira, aquí tengo un montón. Tengo de todo repartido por todos sitios, tío. Mantis. Oh, sí. Os debo, chicos, un directo bastante largo, ¿eh? Os debo un directo bastante largo porque esta semana haré seguro 3 o 4 directos al final, ¿no? Que llevo ya 2 directos, pero no han sido muy largos por diferentes factores. Y sí que os quiero hacer un directo yo largo, largo. Esta noche no creo que sea porque voy a ver Spider-Man. Si hago que puede que haga directo será no muy largo. Pero este fin de semana quiero haceros un directo tocho en Streamcraft. Y a ver si llegamos a los 10.000, chicos. Que en Streamcraft, como digo, la página la tenéis siempre en la descripción. Por ahí hago todos los directos siempre, de Pixar y de Ark y de todo. Y grabo los episodios en directo a veces. Y hago de todo, contenido extra. Así que, bueno, seguidme por ahí, chicos. A ver si llegamos a 10.000 y me hago un 12 horas ahí haciendo de todo y jugando a todo. Así que yo creo que está bastante guay, chicos. Es buen tratito, ¿vale? Llegamos a 10.000, que somos ya 9.000. Y haremos un directo 12 horitas jugando Ark, Pixar y todo lo demás. Vale, pues comenzamos nuestro viaje con el dragón. Dejamos al lobo ahí vigilando la casa. Lo malo del dragón es que es lentillo. Pero bueno, vamos a ir a... Podría ir al desierto de arriba. Tío, ¿sí me pillo un teletransporte? A ver, voy a pillar teletransportes. A ver si salgo en algún desierto, tío. Si llego más rápido así, pues mira, eso que me ahorro. A ver, ¿tengo algún desierto cerca? Vaya, pues he salido más lejos todavía. Vamos a pillar otro portal. Alguno me salgará cerca del desierto. Y arriba a la izquierda del mapa tenemos un desierto enorme. Por aquí no hay desierto, ¿no? A ver, algún portal más. Donde hay un portal suele haber muchos, así que... Ojo, a ver dónde me lleva este, Me estoy moviendo aquí a ciegas totalmente. Por cierto, tenemos que empezar a pensar en visitar la zona de arriba del todo. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Mira, desierto! ¡Oh, perfecto! Perfecto, compañeros, estamos aquí en el desierto. La zona de arriba del todo, que es la que está ahí como negra. Que, madre mía, ya hay unos bichos volcánicos y tal que, cosas que tenemos que tamear, lo que pasa es que no sé ni cómo se tamean, ni si se pueden tamear ni nada. Buscaré información en la Pixarpedia. Que es como la Wikipedia de Pixar, ¿no? Y ahí me informaré de qué se puede tamear, de qué no, de cuáles son los bosses, toda esa movida, ¿vale? Voy a ver qué tiene este escorpión dentro porque realmente no sé muy bien. Vale, nada, caquita. Ok. Luego podemos pillar ese portal a ver dónde nos lleva. Tengo claro lo que quiero, ¿no? No me voy a tamear ninguna otra cosa, tío. Tiene que ser una mantis. Bueno, ahora me sale por aquí un T-Rex nivel 120. Pues si me lo tameo, ¿sabes? Pero mi principio, o sea, en principio yo lo que quiero es una mantis. Una mantis de buen nivel también. No voy a tamear aquí una mantis que me salga de nivel 20 como esta. Estas exterminadas. Hay que buscar una mantis buena por aquí por el desierto. Este desierto es un poquito raro, ¿no? Es como que está en el agua, ¿sabes? Son islas desérticas, no tiene sentido. Porque están rodeadas de agua, pero bueno. Vamos a ver por aquí un poquito. No hay nada, como no he venido nunca aquí. Bueno, a esta zona en concreta supongo que no. Se me están como cargando los bichos, tío. Mira los canguros. Vale, a pastar, cangurito. Esta mantis que es rojita. ¡Ojo! ¡Ojo nivel 86! No está mal, ¿eh?
No está mal, amiga. La dejamos fichada. La marcamos con un tick de momento. Esa es posible. Ahora que si encuentro esta, que va a ser nivel 120, mejor, ¿no? 120 no, pero 110. Candidata a llevarse el tameo de oro, tú. Chavales, 110 acabo de encontrar la mantis, ¿eh? No está nada, nada mal. Esta tiene pinta de ser un cagarro, nivel 14. Vale, pues esa yo creo que va a ser la reina, ¿eh? Ya como saltan, ¿eh? No veas, ¿eso qué es? Ah, vale, es un terror vir. Hay una hiena por ahí. Chicos, pues a ver, tampoco es que vaya a dar muchas más vueltas, ¿eh? Me voy a dar una vueltita así simple y si no, pues voy al sitio, no quiero perderla. Como me pasó con el Raptor en el episodio anterior, que me fui a dar media vuelta por ahí. Bueno, porque morí, en verdad, fue una cosa que pasó. Y luego volví, bueno, no morí, me suicidé. Bueno, una locura. Pero luego volví y no la encontraba, tío, el Raptor 120. Y luego me encontré dos, fue una puta locura. Si no habéis visto el último episodio, chicos, os recomiendo que lo veáis también. Que fue una locura, estuvo muy divertido. Y no lo vio mucha gente, la verdad. Hay vídeos que me los ven 40 y pico mil personas y vídeos que los ven 30 mil. No entiendo eso. Veos todos los episodios, chavales, no dejéis la serie a medias. Que fue donde crafteamos también el pedazo de arco. Que si no lo sabéis, pues el arco lo crafteamos en el episodio anterior. Yo todo lo importante lo dejo en los vídeos, ¿vale? Así que no os preocupéis. Vale, la altropleura esta. Las altropleuras no veas lo fuertes que son, chavales. Son fuertísimas. Creo que sí que debería tamearme alguna que otra para probar a ver si me entra a la zona de las cuevas. Vale, chicos, nada. Ah, mira, mira, aquí hay más mantis. Vamos a echarle un vistazo a estas, a ver cómo son. Creo que son caca las dos, porque no le sale ningún bufo. Así que chicos, pues yo me voy a ir a por la otra. Es que más claro y más fácil no me la han podido poner. Mantis 110, tío. Sí, 110, parezco latino. 110. La verdad es que me gusta mucho cómo hablan en Latinoamérica, prácticamente, bueno, cada país tiene su acento diferente y su forma de hablar diferente, ¿no? Pero me gusta mucho en general la forma en la que hablan. Sobre todo creo que si tuviese que elegir alguno, elegiría el argentino. El argentino es el idioma que más... Bueno, el idioma, el dialecto, como se llame, que más me gusta cómo suena. Pero por ejemplo, México también me gusta mucho. Yo qué sé, todos en general. Poco a poco los voy conociendo, porque claro, como no soy de allí. Pero bueno, poco a poco os voy escuchando en... Yo qué sé, diferentes amigos o en directos o lo que sea. Y me voy haciendo con los idiomas, más o menos. Bueno, con los idiomas, con los dialectos. O con la forma de hablar, no sé cómo se dice. Vale, pues voy a volver. Estaba por aquí, ¿no? Esto es lo que no quería yo que pasase, perderla. No la quiero perder, creo que estaba por aquí. Si no me equivoco. Si la he perdido, me rayo, ¿eh? Me rayo, pero mucho. Este bicho. Yo estoy con que no era aquí, ¿eh? ¿Y esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Estas montañas que están aquí súper altas. Era en una, como en una mena de metal, ¿no? Madre mía, si es que ya la he perdido, tío. Si es que ya la he perdido. Si es que he sido lo que no hay, tío. ¿Era más allá? Yo creo que era más hacia allí, ¿eh? Era mucho más hacia allí, tío. Yo es que estoy colgado, tío. Vale, según yo... Está un poquito más allá, ¿vale? Me estoy guiando por la zona del mapa, pero no, no me suena, no sé. Estoy rayado ahora mismo. Dejadme que vaya al sitio a ver si la encuentro. Y si no, pues ahora buscamos por donde sea, porque... Hemos entrado por aquí, por esta zona. Estoy segurísimo de que hemos entrado por aquí. Que es donde he dicho lo del desierto en el agua, tal. Hemos venido por aquí, más o menos. Y creo que por aquí me la he encontrado, la 110, ¿no? O aquí he encontrado las otras. A ver, ¿y estos cubos aquí volando de qué son? Vale, aquí. ¿Es esta? Dime que es esta. 110. Perfecto. Perfecto, tío. Vale, ok, ahora tenemos un problemita. Tenemos un problemita que me voy a poner... Bueno, está... aquí está bien ella, ¿Cuánto torpor tiene? Ah, tiene muy poquito. Muy poquita vida y muy poco torpor, Muy poquita vida y muy poco torpor. Pues me pensaba yo que era más tocho el asunto, Me sonaba a mí que era mucho más difícil o tenía mucha más vida. The fuck, no lo sé, pero quiero una. Pues es que cara a cara tampoco me la quiero enfrentar, ¿sabes? Voy a hacer una cosa
Muy curiosa. ¿Qué es esto? Por favor. Ahí. Vale, yo creo que desde aquí sí que le puedo dar flechas de tameo. Si le doy con el francotirador, la mato. Vale, le he dado. No me hace ni caso, ahora sí. Le da otra. En teoría aquí... Es que el tameo en Ark aquí es muy diferente. Aquí es mucho más fácil, tío, realmente. ¿Te vas a poner a pegarle a mi dragón, en serio? ¡Hostia tú, la amiga, la vecina! ¡Hola, Spiderman! Amigo y vecino Spiderman. ¡No, que se va! ¿Eh? ¡What the fuck! ¡La nivel 80! ¡Que se unen todas aquí! ¡Venga, hombre! Aquí está la nivel 100. ¡Ay! Que ahora quiere pegarme, ¿no? Vale, vale, pégale, pégale. Tranquila, si no lo vas a matar. ¿Torpor? ¿Cuánto torpor? Ojo que ya huye, ¿eh? Dormida. Ok, ¿qué come esto? Dame un segundo. Esto come carne brine como comida favorita, me gusta. Dragón, no, tío, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces...? Vale, aparca. No te vayas, no te vayas, güey. Tiene que tener Prime, ¿no? Guau, si es que tiene Prime. Lo tiene todo, papi. Vale, perfecto. Pues así, un poco sin llamar la atención, vamos a intentar tamearnos esto. Vale, dragón, párate ahí. Me estás volviendo loco. Y vamos a darle de comer a esta mantis. Ahí está. Y de mientras me voy a coger el hidropaquel, ¿eh? Yo creo que no creo que venga nadie aquí a matarme, ¿no? Voy a cogerme el hidropaquel, a ver si me cojo alguna arma chetada o algo. Aunque es de color verde, tampoco es muy allá, pero bueno. ¿Quién sabe? Te puede dar una lanza mejorada, yo qué sé. Ni idea. Me puede dar nada. Bueno, un pico, pero claro, me prefiero el pico que yo tengo. Y esto nada, de esto ya tengo yo, o sea que... lo tiramos todo. Aunque espérate, porque los blueprints... Los blueprints se aprenden dándole a usar, ¿no? Ahora. Sí. O sea, es mejor usarlos así directamente. No es como en Ark, que tienes que llevarte el objeto para craftear, tal. No, no, aquí le das a aprender y ya te lo aprendes, ¿sabes? Eso está guay, en verdad. Para no tener que llevártelo encima. Vamos a ver cómo va nuestro amigo. Me gustaría ver un argentavis de estos de color, tío. Que están guapísimos, Voy a ir... ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora, chicos? Estoy muy cerca de la zona chetada y voy a ir a echarle un vistazo. Ya que estoy aquí, voy a ir a echarle un vistazo y os la enseño para que flipéis, a la Mantis. Vale, aún le queda un ratillo. Así que voy a ir al sitio, chicos, a enseñaroslo para que flipéis, Voy a beber agua, que estoy aquí, que me muero. A ver, agua ya no lo tengo aquí. Usar. Ahí está. Vale, ok. Vamos, dragoncito. Me lo llevo a la zona conflictiva, Vais a flipar los bichos que hay aquí, chavales. Me cago en la leche, cuando me pongo el catalejo no veas. Vale, pues vamos a llegar a esta zona. Vais a flipar, Si no lo habéis visto, hay unos bicharracos. Voy a fijarme si son tameables o no, o algo así. Porque no tengo ni idea. Y así, en vez de mirarlo en la Wikipedia esta del Pixar, lo vemos nosotros mismos. Mira, ahí está la zona. Aquí es donde se supone que se encuentra el cristal afilado, debajo de la tierra. Pero claro, es que no vi ninguna mena. Entonces no sé, pero bueno, igual seguro que debajo sí que hay alguna mena por ahí escondida. Mira, fijaos los bichos que hay aquí, tío. Fijaos los bichos que hay aquí, Hostia, espérate. Mira esto. Hombre minotauro. What the fuck. Qué guapo, chaval. Tiene torpor. 6.000 de vida. Dios. Y es nivel 14, ¿sabes? Esto... Ay, mierda. Claro, yo lo quiero mirar sin... lo quiero mirar con lo otro, con la mano. Que es lo que me dice si está meable o no, todo esto. Y mira por aquí lo que tenemos, chavales. Mira a este bicho. La hostia. Elemento de fuego. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a buscar un poco. Mira, allí tenemos otro de esos de fuego. Otro minotauro. Y este está chetado, Este minotauro se tiene que poder tamear, yo creo. 20.000 de torpor y 12.000 de vida. Pero bueno. Bueno.
¿Qué cojones, tío? Están chetados. ¡Mira los perros, tío! Los perros de tres cabezas. Esto sí tiene que poder tamear también, supongo. A ver. 4000 de vida, nivel 26. Y el otro. Joder, es que no llego a verlo. No sé dónde está. El otro tiene 5000. ¿Dónde está? Nivel 20. ¡Ah, esto es un golem! Es un golem que está debajo, tío. ¡Oh, está peleando! A ver qué está peleando el minotauro con el otro. Bueno, bueno, bueno. ¿Y el golem me echa a correr? El golem dice: chavales, me habéis despertado de la siesta, coten por culo. Y se va. ¡Qué guapo! Oye, pues a por estos bichos tenemos que venir pronto, ¿eh? Voy a ver qué se puede tamear y qué no. Y vendré, ¿eh? Te lo digo. ¿Esos son dos robots o es un bicho diferente, tío? No, vale, vale, es el mismo. Me está mirando. Ok. Me la juego, ¿eh? Domesticable. Coño, es que estoy apuntando muchos bichos a la vez. ¿Llego al minotauro o no? Minotauro, no domesticable. Hombre, criatura mágica. Vale, el perro. El perro sí es domesticable, criatura mágica. El golem, domesticable, criatura mágica. Vale, lo único que no se puede... ¡Me cago en la puta! ¡Hasta luego! Lo único que no se puede domesticar es el minotauro, tío. ¡Qué putada! Yo quería uno. ¡Jo! Igual hay alguna forma de domarlo. Tiene que haberla, ¿no? Ese bicho está muy guapo. Y el perro de... Ir con un perro de tres cabezas, tío, tiene que ser bestialísimo, ¿eh? Tiene que ser bestialísimo. Vale, a ver dónde he dejado yo ahora al amigo, ¿sabes? A ver dónde he dejado yo al amigo tameándose. Vale, tiene que ser por aquí. Voy a volver por la misma línea y ya. Vale, no sé si es en la izquierda o en la derecha. Tengo aquí dos minas. Creo que es en la izquierda, ¿eh? Es en la otra. Me parece que es en la otra. Igual voy a echar un vistazo. Sí, es en la de atrás. Mira, aquí otra mantis. Y el 48, fuera. A ver cómo le ve ahí todo eso también. Porque yo me pensaba que tenían más vida. Pero bueno, al final tampoco era para tanto, ¿no? ¿Esta es la mía tameada ya? Sí. Nivel 110. Aquí la tenemos. Pues vamos a probarla aquí mismo, ¿eh? O no. Igual es jugármela, ¿eh? Pero lo voy a hacer, chicos. Voy a coger un poquito de carne para que tenga para comer. Convertir a cubo. Le cogemos la montura, evidentemente. Si pierdo la montura, no lo puedo montar, chicos, porque todavía no tengo nivel 80. Soy nivel 74, tío. No puedo craftear la montura, menos mal que me la dio la bruja. Si no, iría todavía sin dragón, tío. Vamos a ponerle esto. Ah, se le pueden poner armas, ¿no? A ver. Vale, pero no quiero que me la desgaste, tío. Voy a probarlo sin armas y luego con armas en las manos. Que lo bueno de la mantis también es eso. Vale. Okay. Vale, vamos a probarla. Hostia, pega, ¿eh? Hostia, cómo pega, chaval. Vale, niveles, niveles. La vida va a ser un problema. Mierda, solo sube un nivel y le se le da vida. Pero pega bastante, ¿eh? Pero es muy lenta, ¿no? Ah, no es muy lenta, es que voy sobrepesado. Vamos a tirar esto. Vale, entonces sí que he hecho bien en subirle peso. Igualmente voy a tirar carne. A ver si con lo de tirar carne. Igual si le pongo la lanza tiene que pegar más, ¿no? Digo yo. No tengo ni idea, la verdad. A ver, ¿vas ya bien de peso? ¡Oh! ¡Una lanza! ¡Qué guapa, tío! A ver esto cómo pega, ¿eh? Lo que pasa es que al final me romperá la lanza. Y eso no quiero, porque esta lanza, chaval, es chetamen, ¿sabes? ¡Dios! Sí que pega, sí. Sí que pega, sí. Vamos a meterle melee. Dios, ¿estáis viendo esto, hermanos? ¿Estáis viendo cómo pega este bicho? Voy a subir el peso para no ir pesado, tío. Buah, chaval. A ver, mis lanzas, que me las gastas. Tranquilo, ¿eh? ¿Y si te pongo... si te pongo las hachas... Que bueno, las hachas como no se gastan, pues GG, ¿no? Voy a subir peso, tío, porque es que necesita peso. Si quieres ser un dino que me lleve a mí, necesita peso, la verdad. Vale, a ver qué hay aquí. Me dice esto. O sea, pues
Mucha carne para matar un escorpión. Bueno, eso me da nivel. No es muy, muy rápida, ¿eh? Bueno, lo bueno que tiene es que con el ataque este se vuelve súper rápida, en verdad. Y no gasta mucha estamina tampoco. A ver cómo pega esto. Bueno, el daño cambia mucho, ¿eh? ¿Me matará? No creo, ¿no? O sí. No está ni sangrando, ¿eh? No está ni sangrando el escorpión, tío. Necesito las lanzas. Necesito la... ¿Y el pico? No sé cuánto piquito era el pico. Ahora lo pruebo, ¿vale? Espérate. Dame la lanza, 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 lanza aquí. Con esto sí. Con esto sí me lo meo. Vale, pues llamaré otra lanza, tío. Voy a usar las lanzas porque si no... Quiero. Con las lanzas no está mal. Con las lanzas revienta, tío. Y si le subo el daño, reventaré más todavía. Bueno, pues la voy a gastar y me craftearé otra en casa. Creo que tengo materiales de sobra para craftearme lanzas sin ningún problema. Este, mira, tú. Me mata. Esto me mata. Uf. Menos mal que reviento, tío. Pero es que tiene poquita vida, ¿eh? Necesito vida, tío, con este bicho. Tiene 600 de vida. Es que nada que me peguen tres bocados de lado. Me revientan en peso, ¿eh? Me levantan en peso, pero vamos. Es lo malo de este bicho, tío. Quita vida. Lo que no quiero hacer ataque secundario, porque cada vez que lo hago, claro, me desgastará la lanza, digo yo. Este para levearlo en casa tranquilamente, ponerle bastante vida. Tampoco le voy a poder poner mucho porque la vida sube muy poco, tío. Está en 600. Toma, amigo. Madre mía, es que peta, peta bien, ¿eh? Peta bien el amigo. ¿Cuánto sube de vida? Ni mil ni de coña le vamos a poder poner de vida, ¿eh? Tendría que gastar 40 niveles para ponerlo a 1000 de vida. Cuidado que este pega, ¿eh? Cuidado que este pega, cuidado que este pega, cuidado que me lo mata. Me lo mata, ¿eh? Chicos, me mata la mantis. Me mata la mantis. Me la mata. Ay, no la puedo convertir en cubo. Me cago en todo. Estoy jodido, hermanos. Estoy jodido. ¡Ah! ¡Me sigue todavía! Chicos, estoy muerto. Si pongo esto, ¿curaré la mantis? Es que no lo sé. La verdad. Dime que se cura, tío. No sé, es que no sé si la curo o no, ¿eh? Ah, sí se cura, sí se cura, sí se cura, vale. ¡Uf! Pobre, tío, pobre mantis. Ahora tengo que curar más, ¿eh? Dame aquí bufos de curación. Ahí está. Madre mía, chaval, a punto está de morir, ¿eh? ¡Que me sigue todavía! Bro, pero este bicho, ¿qué le pasa? Vamos a ver. ¿Qué te pasa a ti, bro? ¿Qué te pasa, eh? ¿Ahora no ladras tanto? ¿Ahora no ladras tanto? Claro que no. Porque está muerto. Joder, es que me la mataba, ¿eh? ¿Cómo pega ese bicho, tío? Joder. Vale, chicos, pues... creo que va siendo hora de volver a casita. ¿Puedo? No, es que no puedo convertirla en cubo todavía, claro. A ver, si le quito las pincitas y le quito todo esto, ¿lo puedo convertir en cubo? No creo, ¿no? 3 minutos. Pues vamos a esperar 3 minutos, chicos, y ahora volvemos. Vale, chicos, un segundito. Ahí lo tenemos casi, ya lo vamos a poder convertir en cubo y nos vamos a poder ir, porque vaya telita con el bicho, ¿eh? Ha venido un escorpión y se me ha reseteado otra vez la cuenta y todo. Una locura, ¿eh? A ver, por favor, conviértete en cubo. Ok. No sé qué pasa. Por favor, gracias. Disculpe. ¡Oh, estoy flipando! ¡Estoy flipando!
¿Por qué no se convierte en cubo? ¿Está bugueado o algo? ¿Qué, tío? Bueno. Bueno, estoy flipando, tío. Estoy flipando. Estoy flipando, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Mantis? ¡Ay, la hostia, tío! ¡Ay, la hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Es que la Mantis no se puede convertir en cubo o qué pasa, tío? Bueno, ahora viene el duende este, tú. ¿Dónde va, duendecito? No entiendo. No sé qué pasa, chicos. Voy a ver si lo puedo coger o algo a la Mantis de alguna forma. Porque yo me quedo flipadísimo, tío. Se lleva la montura puesta porque no lo puedo montar. ¿La podré coger? No creo, ¿eh? ¡Oh! ¡La puedo coger! ¡No me lo creo! ¡La salvación, hermanos! ¡La salvación! Vale, ahora vámonos a casa. ¿Cómo? Por el portal. Si entro por el portal, ¿se me caerá la Mantis? Ay, la hostia, no lo sé, ¿eh? Vale, vamos sin portal. Vamos del tirón, ¿eh? Por si acaso. O me meto por el portal, chicos. ¿Me la juego o me la voy a jugar? Me la voy a jugar por el portal, ¿eh? Aunque el portal tampoco está tan lejos. Es que está más o menos, ¿eh? Voy a entrar a ver, que yo creo que sí que está un poquito más cerca. Sí, está más cerca. Por favor, que vaya con la Mantis. Por favor, que vaya con la Mantis. Se me ha quedado aquí la Mantis. Estoy flipando. Bueno. Espérate, que faltaría que me colase yo por el portal y se me quedase aquí el dragón. Y a ver cómo vuelvo, ¿sabes? A ver cómo vuelvo si me cuelo yo por el portal sin el dragón. Mantis. Fuera de ahí, que eso es zona peligrosa. Nos colamos ahí y la hemos liado, ¿eh? Me da un cagado. Vale, ok. No se salió bien la jugada, ¿no? Sí, estamos a la de casa, tío. Estamos perfectos, chavales. ¡Woohoo! ¡Nos vamos a casa, chavules! ¡Ah, sí! Vale, pues estamos al lado de casa, en verdad. Está súper cerca. Ya sabemos que si queremos ir a la zona de arriba, solo hay que venirse por aquí recto. Y ahí, mira, sí que se ve el portal desde aquí, tío. Está justo al ladito, ¿eh? Pues ya sabemos, para subir arriba del todo lo tenemos bastante fácil. Por ese portal más o menos llegamos al desierto, y el desierto está al lado, así que guay. Vale, Mantis, yo no sé, no sé qué es lo que te pasa, pero como no te puedas guardar me vas a rayar mucho, ¿eh? Como no se pueda convertir en cubito me raya muchito. Pero bueno, se queda aquí afuera, que no le pasa nada tampoco, pero... ¡Ahora! ¡Ahora tengo! ¡Me cago en tu vida, Mantis! Me cago en todas las Mantis. Me cago... Es que flipo, tío. Es que flipo, te lo juro. Vamos a convertir a este también en cubo. Lo vamos a guardar y dejamos el dragón fuera. Yo es que flipo, chavales. Es una mala suerte que, no sé, el juego se ríe de mí, tío. No me deja convertirlo en el cubo y luego me deja convertirlo súper fácil, no sé. Bueno, pues lo próximo que voy a hacer, chicos, va a ser subir de nivel a la Mantis. Voy a subir un poquito más de nivel al lobo e intentar hacer seguramente la cueva del desierto o algo. Ya veremos, porque la voy a tener que hacer solo y va a estar chungo. Pero bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ayer tenéis Ark, antes de ayer tuvisteis Pixar también, así que echadle un vistazo a los vídeos anteriores si no los habéis visto. Y bueno, pasad por la descripción por si estoy en directo, que no lo sé, ¿vale? Si haré directo esta noche o no. Así que nada, un saludito y hasta la próxima. ¡Chao!